Señor, abre mis labios. Dijo Tomás: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Respondióle Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, alzaré las manos invocándote. Te saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, liberándome grito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A conocer el camino. Respondióle Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás, llamado Dídimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús. Dijéronle los otros discípulos: Hemos visto al Señor. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzado por himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, aguas del espacio, al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor, ríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor, empalmos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor. pecados, bendecid al Señor, descansamos con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Oh, más llamado Dídimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús. Dijéronle los otros discípulos, hemos visto al Señor. Aleluya. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y citarás. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca, la espada de los filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Amén. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. No has creído, no más, sino después de haberme visto. Dichosos los que si me han creído. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo que nos ha dicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. La salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque vas delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No has creído, oh, demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos. Y aclamémosle diciendo, el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, celebrar con alegría la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Que la intercesión de este apóstol, que reconoció y confesó a Cristo como su Señor y su Dios, nos haga crecer en la fe, para que así, creyendo en Jesús el Mesías, tengamos vida en su nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, viva dulzura y esperanza nuestra. Ayúdanos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y te llorando. Óyenos tú, adorada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Virgen, oh, mía, oh, dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a la Basílica de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, capellanes y diáconos, que, por cierto, en esta semana realizarán los santos ejercicios espirituales. Pedimos a los hermanos canónigos y sacerdotes que el Señor les ilumine el corazón y la mente en esta semana. También presentamos la oración por el eterno descanso de Eva Salas Arroyo en el tercer aniversario, Francisca Arroyo Domínguez en el 32 aniversario. Que el Señor les conceda la vida eterna en el cielo. También, hermanos, quiero presentar mi acción de gracias personal. Después de unos días en tratamiento en hospital, gracias a Dios me ha concedido salud, y gracias al apoyo del Venerable Cabildo, hermanos canónigos, y del señor rector, Monseñor Enrique Gleni, y por la oración de todos ustedes. Luego también presentamos con alegría la acción de gracias por el aniversario sacerdotal del padre Antonio Luna, proveniente de la diócesis de Ecatepec, ¿verdad? Al padre Antonio, 40 años de sacerdote que está cumpliendo, acompañado de feligreses, familiares, conocidos. Padre Antonio, muchas felicidades, muchos años de sacerdote. Dios le bendiga. Bienvenido, padre. Hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Las oraciones, las lecturas nos van a dar una gran enseñanza de este apóstol para que todos nosotros asumamos esta actitud de apóstoles en nuestra iglesia. Dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alegrarnos por la festividad del apóstol Santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección y para que creyendo tengamos vida en el nombre de aquel a quien él mismo reconoció como Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. Señor Jesús. Amados hermanos, hermanas, hoy celebramos a Santo Tomás Apóstol, y esto nos hace recordar cuando rezamos la oración del credo, cuando decimos en la parte de la iglesia, que mencionamos la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Nuestra iglesia es apostólica. Esto quiere decir, la iglesia es fundada por Jesucristo nuestro Señor. Jesús confía su iglesia a los apóstoles, con Pedro a la cabeza, para que continúen la misión que Él les ha encomendado. Y luego todos los bautizados en Jesucristo también somos constituidos apóstoles. Y es lo que escuchamos hoy en la primera lectura, hermanos, como dice: «Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre los cimientos de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular». Y así, hermanos, hoy que celebramos a Santo Tomás Apóstol, miremos la enseñanza valiosa que nos transmite el Santo Evangelio. Cuando Tomás dice: «Si no veo la señal, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no creeré», dice Tomás. Como primera impresión, podríamos decir que Tomás fue duro con estas palabras, lleno de incredulidad, escepticismo. Pues sí, pero ubiquemos bien esas palabras, hermanos. ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata? Tengamos en cuenta que solo en 3 días habían ocurrido tantas cosas, tan trágicas, tan duras y contradictorias, que le habían destrozado totalmente el alma a Tomás. Su maestro, su amado maestro, había sido arrestado, condenado a muerte, maltratado de una manera bestial, colgado de una cruz y asesinado. Qué gran tragedia y dolor en su corazón para desquiciar a cualquiera. Y ahora, pues le vienen diciendo que Jesucristo había resucitado, demasiado bello para ser verdad. Seguramente habría pensado que con esas cosas no se juega y les pide que lo dejen en paz. Había sido tan amarga su desilusión personal como para dar crédito así de fácil a esas noticias que le contaban ahora a sus compañeros. No lo podía entender tan fácilmente. En ese momento no era tan obvio ni sencillo llegar a la idea de la resurrección. Tomás estaba pasando por una crisis profunda. A él no le cabía la menor duda de que amaba a Jesucristo, eso sí. Y por eso se sentía muy apesadumbrado por su pasión y su muerte. Aunque Jesucristo ya les había hablado varias veces de que iba a ser entregado en manos de los enemigos, que sería crucificado y resucitaría el tercer día. Sin embargo, todo ello sonaba algo muy difícil de asimilar o aceptar. Recordemos cómo dice el mismo Evangelio, que más de una vez a Jesucristo los apóstoles no le llegaron a entender del todo. Pues sí. Y otra cosa muy importante, hermanos. Tomás nunca duda del Señor Jesucristo resucitado. Tomás duda de la palabra y de los dichos de sus compañeros, que es muy diferente. Tomás sencillamente no encuentra a sus compañeros un mensaje creíble. Para Tomás hay algo que no checa, que no cuadra bien, que no suena verdadero. Si realmente vieron al Señor Jesucristo resucitado, ¿por qué siguen encerrados, escondidos en ese cuarto? Si dicen que están tan alegres por haber visto al Señor, ¿por qué sus rostros siguen endurecidos y temerosos? Si recibieron el poder del Espíritu Santo para completar la obra de Cristo en la tierra, bueno, pues, ¿qué están esperando? ¿Por qué esa pasividad? De modo que Tomás, en otras palabras, diría, sí, no me parecen creíbles. Viéndoles a ustedes, oyendo esas palabras tan titubeantes, no puede ser cierto. Tomás, hombre fuerte pero sencillo, leal, directo, con los pies en la tierra, que no comprendía pero quiere hacerlo, que deseaba seguir a Jesucristo pero que necesitaba conocer el camino, no dudó del Señor Jesucristo. Más bien dudó de esas palabras débiles, titubeantes de sus compañeros. Tomás no pudo leer la presencia del resucitado en esas palabras, en esos rostros de sus compañeros. Veamos, hermanos, la importancia del apóstol, del misionero, del testigo, que sea realmente creíble, auténtico, coherente. Así nosotros, hermanos, revisemos. Como católicos, ¿qué es lo que transmitimos con nuestras palabras, con nuestras obras? ¿Cuál es nuestro testimonio ante los demás? Necesitamos convertirnos cada día en una comunidad creíble, una comunidad que ha visto y experimentado al Señor resucitado y que efectivamente nos ha transformado. Y se tiene la capacidad también de transformar al prójimo, transformar los ambientes, de influir positivamente en la sociedad. Que nuestros grupos eclesiales, hermanos, que nuestras tareas apostólicas de cada día, nuestro testimonio personal, llegue a ser verdaderamente inspiración y decisión para otros, acercarse y a seguir a Jesucristo en la iglesia. Y volvemos a otro detalle importante en el Santo Evangelio. Escuchamos en Tomás esa bellísima profesión de fe cuando le dice a Jesucristo, Señor mío, Dios mío. No son palabras vacías, palabras sin sustento, palabras precipitadas solo para librarse de la presión exterior. Decir Señor mío y Dios mío es una verdadera declaración de fe, una expresión total de confianza. Tomás reconoce a Jesucristo como Señor, como Dios. Recordemos que la palabra Señor estaba prácticamente reservada solo a Dios en el Antiguo Testamento. Tomás declara a Jesucristo como su Señor, su dueño. Y en ella Tomás añade una expresión todavía más radical cuando dice, Dios mío, mi Dios, mi todo, mi Salvador. Él está entregando el control de toda su vida. Le está dando permiso a Jesucristo para que sea su Señor, para que tenga poder total sobre él. Y entonces Tomás no se limitó a admitir que Jesús había resucitado, sino que le entregó a Jesucristo resucitado el control total de su vida personal. Puso en Jesucristo toda su seguridad, la certeza ante la vida presente y futura. Y así sabemos, así vemos, que Tomás fue a propagar el Evangelio hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo resucitado. La tradición nos enseña que Tomás estuvo evangelizando en Persia y en la India, y que allí sufrió el martirio, dando testimonio de su fe en Jesucristo resucitado. Y desde el siglo VI se celebra el día 3 de julio, la fiesta de Santo Tomás, cuando fue trasladado su cuerpo a Edesa. Quiero mencionar también otro ejemplo de buen apóstol, de un buen apóstol aquí en el Tepeyac, el humilde San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un gran apóstol. Recordamos aquel momento cuando San Juan Diego regresaba por aquí en el Tepeyac y se encuentra nuevamente con la Virgen María de Guadalupe. San Juan Diego se encontraba descorazonado, desanimado, porque el señor obispo entonces no le creyó el mensaje. Y aquí entonces Juan Diego, con toda humildad, le pide a la Virgen de Guadalupe que mejor busque a otro mensajero, otra persona que sea importante, alguien respetable, con capacidad de hablar y gestionar. Juan Diego trató de hacer recapacitar a la Virgen de que él no era digno de este encargo, y que el ambiente al cual lo enviaba le era totalmente ajeno. Entonces, la Santísima Virgen de Guadalupe más bien le reafirmó la invitación a ser su mensajero. ¿Y cómo le dice bellamente? Escucha, tú, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quien encargue que lleve mi palabra para que efectúen mi voluntad. Pero es necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Tú haz lo que tienes que hacer. Qué bellas y profundas palabras para San Juan Diego. Ella misma puntualizó que ciertamente eran muchos a quienes podía encargar algo tan importante. Sin embargo, insistió en una persona tan humilde y sencilla y lo invita una vez más a que sea su mensajero, su apóstol. Ella, la Virgen María de Guadalupe, confía en el humilde Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Y ahora nosotros, hermanos, aquí, esta mañana, que la miramos, que nos mira a nosotros y nos bendice y nos protege nuestra Madre Santísima de Guadalupe, también nos invita a acercarnos más y más a su Hijo Jesucristo. Nos invita a que no nos quedemos lejos, que no nos quedemos solo practicando mecánicamente hermosas costumbres y devociones. Nos invita a ella, hermanos, a que seamos católicos cada vez más comprometidos con su Hijo Jesucristo. Nos invita a ser apóstoles en nuestra propia familia, en la comunidad parroquial, en el pueblo, en el barrio, en nuestros ambientes, en el trabajo, en donde vivimos cada día. Apóstoles, hombres y mujeres, llenos del amor de Dios, capaces de influir, de animar, de transformar nuestros ambientes, nuestra realidad. Y también hoy nos invita a hacer este acto de fe, como Santo Tomás, a quien celebramos hoy, llenos de convicción. Cada uno de nosotros le digamos al Señor Jesús: mi Señor, mi Dios, Señor mío y Dios mío. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración, hermanos, y nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre misericordioso, que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe por las enseñanzas de los santos apóstoles. Digamos con fe todos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que la Iglesia conserve sin alterar en todo el mundo la enseñanza que recibió en sus orígenes por medio de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación. Oremos. Te rogamos, Señor, para que no dejen de nacer en todo el mundo iglesias que, como retoño legítimo de las primeras comunidades fundadas por los apóstoles, se alimenten de la palabra que ellos anunciaron. Oremos. Te rogamos, Señor, para que quienes hoy, a ejemplo de los apóstoles, sufren persecución por causa del nombre de Cristo, sean semilla de una nueva primavera cristiana en nuestros días. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Señor, que iluminó todo el universo por medio de los escritos de los apóstoles, nos ilumine y nos dé fuerza con la claridad del Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos Eva Salas en su tercer aniversario y Francisca Arroyo en su 32º aniversario de su encuentro definitivo con Dios, para que el Señor, por medio de Santa María de Guadalupe, les conceda el descanso eterno. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor, que con tu poder confirmaste el testimonio valiente de los apóstoles, escucha la oración de tu Iglesia y llénala de la fuerza y sabiduría del Espíritu Santo, para que sea también hoy mensajera de tu Evangelio en el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al conmemorar la confesión de fe del apóstol Santo Tomás, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, para darte así el culto que mereces. Y te pedimos humildemente que cuides a nosotros los dones que de ti hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea guiado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que va a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, el apóstol Santo Tomás y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos, hermanos, como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nuestro espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. de pie. Dios nuestro, que en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu unigénito, concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente quiero mencionar la felicitación al padre Antonio Luna, sus 40 años de sacerdote, que Dios le acompañe, la Virgen de Guadalupe le asista y también le haga como San Juan Diego, un buen apóstol. Padre Antonio, muchas felicidades. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. La alegría del Señor sea su fortaleza. Pueden ir en paz.